No sé. Son gomitas, ¿de cuáles? Igual, ya doy solo una. Ay, sí, era lo que tengo para hacer con esto. No, una cosa hermosísima. Me decía la de colombina que una caja solo de eso. ¿En serio? ¿Qué va a ser pues? Hermoso. Ay, una cosa hermosa. Precioso. Bueno, oíste. Ay, la, ya nos alcanzó para la ambulancia. Yo no estoy aquí. Aquí, bueno, ahí. Ya, yo me corrí. Bueno. Hola, hola, hola. Hello a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale y estoy en este momentico detrás de Camaration, frente a ustedes, doña Clau, comiéndose mis gomas. Ahí saludó. Hola. Si ustedes vienen a la posición de mi madre aquí a la izquierda sentada, a la expectativa de... ¿A ver si le va a dar o qué? ¿Qué tenemos, DJ, el día de hoy? Hoy vamos a hacer un empaquecito de dulces. Ay, qué pasa. No me lo mil siento, de mil. Doña Clau, qué salada, pero estoy aquí, dijo Mil. Siquiera que esto es sencillo. Y Marisol, si es que llegó Mil y doña Claudia, ya se ríen. Dice Aisha. No, de ahí no. Aisha, entonces, perdón. Hola, perdón, niñas. Una. Dios las bendiga. Pasale dos a mamá. Y gracias por ayudarme a pesar de mi discapacidad. He vendido cositas de las que han enseñado. Ay, es que las cosas que nosotros hacemos aquí, todo lo de nosotros, eso sale mucho. Dice Edna, su merced lindas, hace cuánto no las veía, mis amores. Las gomas eran para mí y casi que salen y las reparten en la glorieta, o sea. Bueno, vean, les voy a enseñar una cosa, lo más sencillo, lo más hermoso, lo más fácil, lo más práctico. ¿Qué más les digo? Chévere, 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 mi, chévere. Mi hija, ayer y hoy más temprano no pude estar en el en vivo y la suerte le tocó a usted. Hola, Dina, hola, Vero. Hágale pues. Ay, Mili, Mili, Mili. Ya bueno. Se desatrasaron el video de la mañana, esa llama tan hermosa. Hermosa, muchos han escrito. Bueno, miren pues. Voy a trabajar con papel globo, con papel celofán. Ese es un celofán que le decimos nosotros tornasol, pero igual este viene en estos estilos. Miren, viene de todos los colores: rosadito, morado, azul, blanco, amarillo, verde, rojo. Pero vamos a trabajar con este. Cuando yo estoy detrás de cámaras, yo siento que se alborotan más y son cosas serias. Claro, porque sabe que me van a dar a mí me hacen bullying. No, y miren yo cómo me pongo. Ay, esperen, esperen que yo me voy a frustrar. Hola Paula, hola Emily, hola bueno, Ana. Miren pues, tengo, esto es papel seda, papel globo, papel como ustedes lo llamen en su país. Solo que este es estampado, vienen unos estampados hermosos. Divinos. Ay, felicitaciones, no cogimos ni cuchillo, ni a Pedro Pablo, ni a las tijeras verdes. Bueno, y tengo entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un empaquecito bonito, fácil. Ustedes le pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden ponerle la decoración que quieran, pero vamos a ser prácticos, vamos a trabajar con lo que hay. Esperando con muchas ganas aprender más cositas, gracias por ser tan excelentes, profe. Emily, voy a leer el comentario de Emily. Ya, puras caritas riéndose. Juan Carlos, hola, qué gusto verlas. Por fin un en vivo, saluditos. Hola, Edme. Bueno, miren pues, esto viene un pliego de, ¿qué? 50 por 70 70 por 50, sí señora. Listo, entonces lo que voy a hacer es que este lo voy a doblar a la mitad. Si ustedes quieren lo pueden trabajar como yo, si no, al estilo de ustedes, listo. Dice Daniela, en Chile le decimos papel volantil. Hola, Lili. Mucho que lo iba a encontrar yo. Listo. Y aquí lo voy a hacer una especie de moras. Miren. Le pueden hacer puntas, le pueden hacer lo que quieran. Por eso no hay problema. Nadie se va a enojar por eso. Un saludo para Juan David y Juan Alejandro. ¡Ay, un saludo para Claudia! ¡Ay, gracias! No, porque me hacen bullying. Miren pues, ya lo tengo. No, es tan rara.
Ya tengo este acá. Listo. Diana Mile. Hola, todavía tiene arroz con leche. Me dejaron antojada. Mamá María, mi amor, eso cogieron como hace poquito. Imagina que la mona estaba esperando arroz con leche y. Yo creí que me iban a dar la bienvenida con arroz con leche. Ah, pero le tenía mucho trabajo, mi amor, y eso es más que satisfactorio. Bueno. Recomendaciones, tengan un Pedro Pablo a la mano, es importantísimo. ¿Qué es Pedro Pablo? Pedro Pablo es mi amante. Bandido. Él es mi amante bandido. Bandido. Ya les voy a decir. Son tres pliegos. Tres pedacitos. Uno, dos y tres. Listo. Pero hace un resumen porque yo me perdí, yo estoy acá. Tengo un pliego de papel. Lo pueden poner a la mitad o doble. Yo lo voy a poner doble porque yo soy así como medio pinchadito. Aquí tengo medio y medio. Lo que pasa es que lo voy a trabajar en esos colores. Si lo fuera a trabajar para niños, lo trabajaría amarillo, verde, azul, azul claro, azul oscuro, verde. Pues, o sea, eso es lo de menos. Y a estos les voy a rebajar un tricitico. ¿Qué es rebajar? Pues les voy a recortar un poquitico. Pero entonces, para rebajarles un poquitico, miren lo que voy a hacer. Lo doblé y le voy a hacer unas moritas más honditas. Listo, para que me quede más bajito. Dice Marisol que no ha podido conseguir esas tijeras. Mari, usted tiene un pedido pendiente con nosotros. Yo le vendo unas y se las mando ahí. Dice Ana María que dice la camiseta. Ana, ¿cómo te parece que yo creo que a vos te tocó el taller donde estuvo esta alumna que nos regaló esa camiseta? Ella estaba aprendiendo a hacerlas y nos la regaló. Súper, súper chévere. ¿Qué dice? ¿Qué decía? Ahí se las tengo. Pues. Hola Melissa, hola Claudia. Listo. Hola Patricia. Miren pues que la hice más pequeñita. ¿Vieron que sí la hice más pequeñita? Ah, un tris. Por eso el corte lo hiciste un tris más. Y ahora voy a hacer este y lo voy a hacer ¿qué? Otro tris más pequeño que la Qué gente tan inteligente la que tengo a mí. No parece. La inteligencia se hereda de la mamá. Y lo ordinario, porque usted dice que la es mía, no la heredé. Esa sí no es mía, para nada. Nada, nada, nada. Y es que nada, no se ahoga. Listo. ¿Entendieron esa parte? Señorita. Prácticamente. Prácticamente. No la cree ni usted. Prácticamente. No, usted la cree. Listo, miren, no estamos hablando de mí. De la señoritud. Eso es un tema aparte. Bueno, voy a cortar dos pedacitos de cinta y van a ver lo que voy a hacer. Nos dejamos un like, Claudia, de su señoritud. No, no lo elimina porque yo creo que eso se le va. Como si fueran arañitas. Dejándole un espacio a este, no voy a hablar del tema. Turun, tun, 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 turun, tun, 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 turun, 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 tun, 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 tun. ¡Ay! ¡Se me arrugó! ¡Ay! Esa es la idea. Dice Mari que el ordinario también lo heredé, ¿viste? Eso dijo Marisol, yo no sé. Mari, ¿qué pasa pues? Yo como soy de sanita. Que me fue una coma. Sí, listo, mi. Miren pues. ¿Vieron lo que acabé de hacer? Díganme que sí. Sí, señor. Vengo a este lado. Otra vez. Clarito como el agua, dice Mari. Ah, como un confitico. Sí, pero no le hemos metido nada al confite. Ana Mile dice, sufro con ese papel, es muy delicado, lo miro y se rompe. Ay, tienes una mirada poderosa. Ojo, no me vaya a mirar. Por ejemplo, Ana, si a usted se le rompió acá, si usted tuvo la fortuna de que esto se le rompió, entonces usted hace así. No llora. Usted llora y hace así y sigue con el proceso normal. ¿Vieron qué cosa tan linda? Vamos a empacar lo que vamos a empacar. Miren pues. ¿Vieron? ¿Qué queremos empacar? ¡Ay, yo le quiero empacar esto! Se lo meto. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo le quiero meter unas papitas. Se las meto. Pero doña, ¿qué? Eso no cabe. Eso cabe. ¿Qué cabe? Cabe. ¡Ay, no! Pero yo le quiero meter... ¿Dónde están las...? Hola. Acá todo se pierde. Estas. Burbujas. ¿Quién le quieren meter burbujitas? Fascinan, son hermosas y muy creativas. Felicidades, Dios las come, bendiciones por la amabilidad de compartir. Allá. ¿Qué gracias. Le quieren? ¿Qué? ¿Qué quieren burbujitas? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a meterle lo que ustedes quieran. ¿Y cómo? Pues aquí en esa cuquita. ¿Y cómo?
¿Cómo bien pueda? ¿Con qué vamos a jugar? Vamos a jugar con el resto de cositas que tengo. Podemos ponerle papel picado. Lindo, este lo pica mi madre, vean, qué belleza. Podemos ponerle de estas cositas, ¿cómo es que se llaman estas marronaditas? Bolitas de copor, porque nosotros las vendemos. Al orden. Podemos, ¿qué le podemos poner? El picadillo de lo que nos quedó, podemos ponerle. Todo eso se le puede poner. Listo. Sí, no, todos queremos ver es cómo le mete esa vaina. Acá tenemos esa inquietud. ¿Cómo le mete eso? Sí. De María, por Dios. Yo les dije que esto era supremamente difícil. Lina, que si ya pasó la ambulancia de la tarde. Sí, y ya. Ya la pagamos tempranito porque se quejaron que faltó. La vamos mañana. A echarle esto. Mili, la bloqueo pelada. Bloquela. Que va a empacar la gallina con los huevos que le hablan a Ale. Yo sí creo. Listo. Deberíamos de hacer eso. Miren pues la belleza. ¿Ven eso? Sí. Entonces a esto pongámosle estas burbujitas. No bloquearon, Mili. Yo hace días que le dije que la bloqueara. Póngale estos súper poquitos. ¿Qué le quieren meter? Lo que le quieran meter. Ah, bueno, pero entonces es una cosa más grande. Evidentemente, entonces se hace el pliego completo. Se puede hacer del pliego. Ojo, ojo. Si van a meter una cosa pesada, eso no les aguanta. Si van a hacer muy largo, van a meter una cosa pesada. Tienen que tener en cuenta, pues, que eso. Que están mirando como tan detenidamente. Porque es que el año me lleva, eso se le riega. Estas bolitas son deliciosas de trabajar porque no se riegan ni nada. Ay, no, qué pereza, doña Claudia. A mí no me gusta trabajar con eso porque eso se riega mucho. Trabaje con esto. Mamá, tranquila, yo le gasto esto porque ahí está usted. Pobre abuela mía. Ay, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Para eso tenemos este papel. Ay. Que se acuerdan que les acabé de decir que venían de muchos colores y que ustedes lo iban a trabajar del color que ustedes quisieran. Vamos a desenredarnos. Pues yo lo voy a trabajar tornasol. Ah, Mari, yo le vendo más. Yo le vendo, ¿viste, Marisca? Creo que mi pedido se va a crecer. Dice, ideal para amigo dulce, se viene amor y amistad. Acá le decimos amigo secreto. Miren pues. Ojo, que esto es supremamente difícil de hacer. Yo juego amigo secreto sola con mi mamá y la acompaño a ella que le compre el regalo al que le tocó. Es en serio. Es que la vida mía no es tan fácil. Miren pues, o sea, que de aquí voy a sacar de este papel de este tamaño voy a sacar 4, pero si fuera a sacar, que me hicieron el papel celofán que tenía aquí. Hola, Diani. Pero si fueran de este, sacarían 16, porque esto es un pliego gigante. Ese es enorme, de un metro. Sí, esto es un pliego gigante. Chicas, para todas las que no quieren ver los comentarios, no es sino que los desplacen hacia la derecha. Ya no les van a salir. Mírenme bien. Dere, dere. Es que... Bendito sea el Señor. Mari, ¿ese video no existe? ¿Cuál video? Oiga, mi mamá es inteligente y no tiene cara. Mira qué lindo es. ¡Wow! Todavía no lo he terminado, pero todavía no me emociones. Está descrestando, doña Claudia. Todavía no me emociones. Está muy fácil. No, las que estaban preocupadas eran no, ustedes. Sí, señora, me encantó. Así, al grado bruta la cartera. Ay, bruta la cartera, pero yo no lo he terminado. Y aquí les voy a dar varios tips, pero evidentemente cada quien va a poner el qué. Saiz, dichoso en los ojos. Ay, a Saiz le encantan mis videos, ya los tengo pillado. Miren pues, esto traten de ponerlo más parejito, porque quedó como disparejito, entonces pues... No, te quedó disparejo, quedó como de 10 acá y de 2 acá, pero disparejo no. ¡Hola, Jolly! Listo. Ya tengo eso ahí. Ahora viene lo emocionante. A ella no le gustan las reglas, es muy buena para medir a ojo al viernes. Vea que por eso puse el papel doble. Lo puse doble para que me quedara por acá y por acá. ¡Ay, se me desbarató! ¡Ay! ¡Ay, yo tan fastidiosa! Que uno sufre, que dice, y uno sufre por no tener una bolsa de regalo. Felicidades, doña Clau. Excelente idea. Mire pues, pero es que todavía no he terminado. Pero nada por la mitad.
Miren pues. La camiseta que nos esa camiseta nos la regalaron en un taller en Bogotá. Dice, hormiguitas, gracias por enseñar y dejar una huella en la vida de cada persona. Tranquilos, pueden regalar camisetas con el mensaje que ustedes quieran, que yo aquí las luzco. Ah, no, entonces me tienen que mandar a mí también, ¿cómo así? Miren pues. Hola, Viviana. Me encantan estas que son bolsitas así. Así, flojitas. Flojitas y cooperando. Porque miren lo que podemos hacer. Miren lo que podemos hacer. A ver, muestra. Ven para acá, bebé. Hola, pero bien centradito. Quedó como un moñito. Y sí, como si fuera poco, voy a poner este a este lado. Me queda como otro moñito. Ok. Ay, no, estamos bacano. Tranquilas, que todavía no he terminado. Está quedando muy hermoso. Yo disfruto con todas las bobadas. Aquí es donde vienen las opciones que ustedes le quieren poner. Ejemplo. Si en vez de esto que ya se los voy a poner, miren pues, si en vez de esto que ya se los voy a poner, quisieran poner, que ya voy a hacer el otro, una flor y otra flor. Hermoso, hermoso. Para mujeres le pueden poner todo esto, para hombre pueden hacer o un diseño o simplemente le ponen estas cositas más dulcecitos. Sí, es un arreglo súper dulcero. Y pregúntame ella que si es un taparamoño la que estás usando. Esta es la curry, ¿cómo se llama? Curry. La de los globos. La de los globos. Dice Noé, ja, 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 ja. La amo a Clau con sus dichos. Miren pues, qué lindo. Hola, María Ninfa. Miren pues, qué lindo. No, la verdad, te lo hice. Ah, Mari le hizo efectos especiales. ¡Oh! Ay, Mari le encantan los efectos especiales. Sí, señorita, sí le creo. Mire pues. Si esto es un M&M, sí, todavía les queda más grande. A mí me gusta así solo con uno. Solo, por ejemplo, lo hubiera puesto solo uno y uno divino. Porque sí queda como dos moñitos hermosos. No, pero ya póngalo contento. Es que yo por complacer, yo por ver una voz contenta, lo que sea. Por eso le saqué gomitos. Qué hermosísimo. Beatriz, saludos desde Venezuela. Llegué un poco tarde. No, Beatriz. Nidia, espectacularmente bello. No, estuvo muy lindo. Y para que sí está fácil. Ve, no usaste cinta de ninguna clase, solo amarraste y ya. Perdón. Ona, nada. Perdón. Ah, perdón. Pensé que alguien no lo había notado. Pero para eso estoy yo, mi amor. Hola, Miriam. Hola, qué gusto verlas en vivo. Miren, pues. Resumen: utilicé dos papel globo, porque fue uno entero y dos mitades. Y los dulces que ustedes quieran y lo que ustedes le quieran poner. De este utilicé un cuartico, utilicé este, utilicé papel picado, pueden utilizar, recuerden que se llama hacer cantidades, este les rinde más y vienen todos, en todos los colores. ¿Qué más? Ay, bolitas, ¿cómo las amo? Ibas a decir, ¿cuál la dice? No, qué hermosura. Ay, se me desbarató. Ay, ya está chicaneando. Pues, que les dijera, ya se acabó el video. Les tengo. No, estuvo súper bacán. Les quiero contar que tenemos más de 26 talleres virtuales para que ustedes estén, que hoy es el último día. Hay una súper promoción que tenemos maravillosa. No se la pierdan, que ustedes no se alcanzan a imaginar. Pueden ponerle lo que quieran, pueden meterle lo que quieran. Un empaque súper fácil. Mi hija lo dijo, sin silicona, sin cinta. Dices, ahí, esa idea de los moños con la chocolatina, me va a disculpar doña Claudia, pero yo se la robo. Zahir, llévesela, toque, esto es una cosa espectacular. ¿Quién creía que tenía semejante resultado? Hermoso, qué pilera doña Claudia. No, es que esto sin silicona, sin cinta, divino. Divino, divino, divino. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros, los queremos mucho. Recuerden que estamos en Instagram con Hormiguitas Arte, tenemos canal en YouTube Hormiguitas Tienda Regalos, y a compartir estos likes en Facebook, porfa, para que el hormiguero crezca mucho, mucho. Y recibo las camisetas que yo de las modelo.
no, a mí póngame frases de lo que quiera que yo no me echaron. ¡Listo! Niña, chao, niña, les quiere mucho. Chao, chao.